Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Con la obra Frankenstein, la herencia oscura, la Casa Teatro El Poblado reabre sus puertas tras 8 meses sin presencia de público. Esta es una obra propia de este teatro que está basada en la historia de Mary Shelley, pero con una adaptación que cuenta con terror, drama y un poco de feminismo. Maquillaje terrorífico, una puesta en escena de alta calidad e historias de reivindicación femenina es lo que presenta la primera temporada de reapertura de la Casa Teatro El Poblado, con la obra Frankenstein, la herencia oscura, una propuesta teatral para toda la familia que estrena este fin de semana. El 16 de marzo cerramos la casa. Entonces, ha sido un esfuerzo gigante por mantener vivo este sueño a través de productos virtuales, a través de becas, a través de asociaciones, a través de préstamos. Y lo que ahora nos vincula entre nosotros es poder darle otra vez la casa a Medellín, al poblado, hacer que la casa se habite de nuevo. Este teatro recibió al público de su primera función aplicando los protocolos de bioseguridad y con un aforo limitado de 46 personas. Las familias del sector y otros visitantes disfrutaron de la función. ¡Desarma! ¡Desarma! La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. Muy feliz, a mí me parece muy bueno que hayan reabierto el teatro a pesar de como el tema de la bioseguridad. Y me gusta el hecho de esta obra, pues se ve como muy interesante también. Ay, esa obra es espectacular, yo sé que es muy hermosa. La actuación, el trabajo que han hecho, todo el montaje, me consta que han trabajado duro y muy merecido que esté abierto otra vez. Estuve a punto de enloquecer de alegría. La Casa Teatro El Poblado continuará con sus puertas abiertas y para finalizar el año presentará 2 obras con temáticas navideñas. Esta primera temporada de reapertura de la Casa Teatro El Poblado continuará hasta el próximo 28 de noviembre, cada viernes y sábado, desde las 8 de la noche. De momento, esta es toda la información desde la Casa Teatro El Poblado, que les recuerdo, está ubicada en el barrio Santa María de Los Ángeles. Pero usted, Carolina, tiene más noticias del entretenimiento y la cultura, así que adelante.